Entonces, no, empezó la grabación, ¿no? Entonces, este es un driver L298N para motores DC y paso con Arduino, ¿no? Ofrecido por electrónico, puede adquirir este módulo en nuestra tienda, dice, ¿no? Entonces, este módulo es el 298N, te permite controlar dos motores de corriente continua o un motor paso a paso bipolar de hasta 2 amperios. Ah, eso está bien, ¿no? Eso está interesante, 2 amperios, ¿no? El módulo cuenta con todos los componentes necesarios para funcionar sin necesidad de elementos adicionales. Entre ellos, diodos de protección, ¿no? Y un regulador LM7805 que suministra 5 voltios a la parte lógica, ¿no? Entonces, el reguladorcito es para quedar, siempre te dé 5 voltios, ¿no? Cuenta con jumpers de selección para habilitar cada una de las salidas del módulo A y B. La salida A está conformada por out 1 y out 2, ¿no? Y la salida B por out 3 y out 4. Los pines de habilitación son en A, enable A y enable B, respectivamente, ¿no? Entonces, este es un puente H. Entonces, aquí está, ¿no? Para 1, ¿no? 2. Esto principalmente se utiliza, pues, en los carritos, pues, ¿no? En los seguidores de línea, etcétera, ¿no? Si no encuentro, porque si le aumentamos de frente, nomás el carrito se va a ir, ¿no? ¿Cómo hacemos que retroceda, ¿no? Tendríamos que invertir, pues, la polaridad de la alimentación, ¿no? Pues eso se hace con el puente H, ¿ah? Así sería, ¿no? Bueno, alimentación a 12 o 5 voltios. Esto hay que ver, ¿no? Esto tienen que revisar, ¿no? Puede ser una alimentación del mismo Arduino, ¿no? O de repente una pila adicional hay que colocar. Salidas deshabilitadas sería así, o salidas habilitadas, un jumpercito nada más, ¿no? Ya, entonces aquí, simple, ¿no es cierto? Salida 1 para el primer motor, para el segundo motor, ¿ya? Conexiones de alimentación al regulador LM7805, ¿no? ¿Dónde está? Ya, eso hemos dicho, ¿no? El LM7805, te da una corriente, estable, ¿no? No, eso es lo bueno de esto. Cuando el jumper de selección de 5 voltios se encuentra activo, el módulo permite una alimentación entre 6 a 12 voltios. Como el regulador se encuentra activo, el pin marcado como 5 voltios tendrá un voltaje de 5 voltios. Ah, miren, esta es salida, dice, ¿no? Ah, no, 5 voltios de salida, ¿no? Este voltaje se puede usar para alimentar la parte de control del módulo, ya que ya sea un microcontrolador o un Arduino. Bueno, aquí también, se puede alimentar también. Entonces aquí, esto hay que experimentar, ¿no? Pero recomendamos que el consumo no sea mayor a 500 miliamperios, ¿sí? Este es de baja potencia. Cuando el jumper de selección de 5 voltios se encuentra inactivo, el módulo permite una alimentación entre 12 voltios a 35 voltios. Como el regulador no está funcionando, tenemos que conectar el pin de 5 voltios a una tensión de 5 voltios para alimentar la parte lógica del L298N. Usualmente esta tensión es la misma en la parte de control, ya sea un microcontrolador o Arduino, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una pila, ya. Una pila adicional, y aquí tenemos un PWM, ¿no? Aquí sería, ¿no? Bueno, el motor DC, ¿no? Conectado a una salida, ¿no? Bueno, tenemos 0,1 para habilitar y el 5 sería rotación, pues, ¿no? ¿Cuántos grados hay que rotarlo, no?
La velocidad también con eso mides, pues, ¿no? Entonces aquí también, ¿no? Entonces aquí, bueno, una pila de 6 a 12 voltios y ambas tierras, ¿no? Ambas tierras conectadas a la tierra del Arduino. Y esto es lo que necesitamos, ¿no? Así no, bueno, aquí, ¿no? Su código. Así de simple, nada más. ¿No? Entonces, este puente H es el L298. Vamos a revisar. Puedo cansarme tanto. ¿Dónde está oscilando? Este no funciona, Arduino motor de C, ¿no? A ver, sobre esto lo vamos a chancar, ¿ya? Ya, este era el anterior, ¿no? Ah, este no estaba queriendo, algo estaba fallando, ¿no? Pues no importa, vamos a ver ahora con el otro, ¿no? Vamos a borrar todo esto. ¿Dónde estás? Ahí tienes alimentación, etcétera, ¿no? Esto no necesitamos. Ah, el L298, ¿no? Necesitamos. Entonces aquí vamos a buscar en partes. L298. Ahí está. Pues, ¿qué más? Un DC, eso tengo, ¿no? Eso tengo aquí, un motor, ¿no? Ya, los que están haciendo nuevo, entonces motor, ¿no? Motor aquí, ¿no? Ah, mire, pero aquí hay un active. Vamos a borrar, ¿ya? Para asegurarnos. Porque aquí hay dos, ¿no? Un active ahí. Aquí vamos a ver cuál es este. Y de metaje estamos. Queridos amigos, cambio de clave. Chuta, no le mandan la plata de Netflix. Fijándose. Vamos a volver. Delete. Delete. Y aquí vamos a. Ya, el active, ¿no? Active. Entonces, este motorcito, ya aquí vamos a colocarlo. Y el, ya, el esto, ¿no? ¿Dónde está el L298? El puente H. Uno más. Bueno, si quieren dos sería, ¿no? A este joven más aquí, pues. Uy, la pata se quedó. Aquí no, 5, 4. Más o menos ahí es. Uy, se despertaron en mancha. ¿No? A ver, ¿cómo sería esto? Pata 5 a la 10. Entonces más al límite, ¿no?
No, pata 5 a la 10. Pues ya, vamos a subir un hito más, ¿no? Eso es lo que... no quiere subir. Ya. No, ya la tomé muy arriba. La 4 a la 12. ¿No? ¿Qué necesitamos? Estas baterías, ¿no? Grandotas. Ah, eso está interesante, pero ya sabemos cómo hacer DC también, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí vamos a ver, ¿no? Estas baterías, ¿no? Estas baterías a 5 voltios. Si quieren, pues, ¿no? ¿Y eso con qué era? Battery, creo. A ver, vamos a buscar, ¿ya? Eso no está aquí, que me acuerde, ¿no? Este es el ground. Y ahorita quiere aquí, ¿no? Ya. Eso está aquí. Bad, bad, bad. No, no está aquí. No está aquí, generator. También podría ser con un DC, ¿no es cierto? Y le coloco el esto. Pero vamos a buscar el battery, ¿eh? Ay, caracho, qué sueño. Battery. Aquí está. Estos son. Active. ¿No? Ahí está, battery. Doble clic y ya lo tenemos aquí. Ahorita les doy tiempo ya para que lo hagan, ya. Yo voy chambeando. Battery. Batería, ¿dónde? Aquí, ¿no? Aquí arriba. ¿Dónde está? Ya, ahí más o menos. Ya está. Sí. Y otra batería, ¿dónde? Aquí, ¿no? Uno. Ya, ahí está. Entonces, a ver, a ver, a ver, este batería subo. Y voy a alimentar la pata 11, el enable, ¿no? Así, pata 11 aquí. Ya, después al VCC. Sí, ¿no? A la 9. Esto, ahora el 4, aquí a la otra batería. Es similar a lo que les he mostrado en en mi robot, ¿se acuerdan? Más rato les voy a repetir otra vez, ¿ya? Estoy en el esquema, ¿dónde está? Ya, les voy a dar el esquema más, etcétera, ¿no? Este ground. Ya, ahí está. Tierra, ¿dónde más necesito tierra? Aquí, ¿no? El 1 y el 15. Deben irse a la tierra. No, ya quiero motorcito. ¿No hay motor? No, aquí, aquí está, ¿no? Motor. 13, pata 13. Y 14. Ah, había tenido otro motor más al fondito.
Así de simple. Ya, a ver, un par de minutos les dejo ya para que hagan el conexionado. Entonces, proyectos. ¿Dónde está? Necesito Arduino, ¿no? Ya, a ver, continuamos, ¿no? Entonces, a ver, Lupation. Los pines, ¿no? 4. 4 nomás, pues, ¿no? Después tenemos el void stuff, ¿no? Ya, eso, pues, ¿no? Los IN 4, IN 5 va a ser salidas, ¿no? IN 4, output, ¿no? IN 5 también output.
loop. Entonces vamos a girar motor en un sentido, ¿no? Digital right. Pin 4 punto high. Y el otro in 5, in 4, in 3, in 3, ahí está bien, está bien, está bien, está bien. Si no, la pata ya, pues in 5 debería ser, ¿no? Pero ya, pues le puse in 3, ¿no? Y low. Y aquí vamos a poner un. El de 4000. Entonces, que el motor no gire, entonces este señorcito, ¿no? Si ya tenemos el link 3 en low, no girar el motor, ¿no? No girar el motor, ¿no? No girar el motor sería link 4 nomás, pues en low, ¿no? Low. Y vamos a hacer un delay. Un poquito más, a ver, 5000 vamos a colocar, ¿no? Ahora, en el otro sentido, ¿cuál sería? Sentido inverso, ¿no? En el sentido inverso, girar en sentido inverso, ¿no? Entonces sería pin 4 low, ya está en low, entonces este 3 nomás, pues, ¿no? Lo activamos. Ahí. Un delay de 4000. Ya, entonces. Ah, lo paramos, ¿no? Ahora parar. ¿Cuál sería, pues? El único que está activado, el IN 3. Entonces, ese IN 3 vamos a colocar en. Ya, ahí está, ¿no? Que tienen el código, ¿no? Ya, a ver, ya lo habrán copy-pega, ¿no? Me imagino, ¿no? De todas maneras, un minutito, ¿no? Les espero. Vamos compilando a ver si hay algún error. Si hay un error. Inmode es que este es in 3, ¿no? Así es. Ahora. Ya está, sin errores. Ya les dejo un minuto, ¿ya?
Ya, vamos probando, ¿no? Entonces, ¿dónde está el ex? Aquí debe estar el ex, ¿no? Aquí está el ex, ¿no? Control C. Ya no necesitamos lupa. ¿Dónde está lupa? ¿No? Y nos vamos al Proteus. Ya, vamos a hacer, ya puedes colocar aquí, ¿no? Program ¿no? Y ahí está funcionando, ¿no? Ya, a ver, listo, sí está funcionando todo, ok. Ah, listo, les dejo un minuto, a ver si hay algún error en nuestro código. El código lo tienen en el PDF, ¿no? Que mandan en el WhatsApp, en el esto, aquí está.
Entonces, sobre este vamos a aumentar un LDR. ¿Dónde está? Aquí. Estoy, sí, está grabando todo, ¿no? Ya. Sobre esto vamos a aumentar un LDR que también está en el PDF que les he mandado. Todo lo que aquí vamos a comentar, ¿no? En este P, LDR. Ahí está. Touch LDR, ¿no? ¿No? Entonces aquí arribita vamos a colocar, ahí está, ¿no? LDR. Ese input, ¿en qué está? Vamos a ver, ¿ya? Necesito una resistencia. Tengo, aquí está resistencia. Aquí, ¿no? A tierra, ¿no? Voy a voltear. ¿No? Entonces, este LDR es lo que se usa, pues, aunque les he dejado eso de trabajo, pero una vez, ¿no? LDR, les digo, después que hayan presentado todo su trabajo, y nadie sabía responder. ¿Qué cosa es un LDR? Es un fotorresistor. Justamente este señorcito va a detectar si hay luz o no, ¿no? Si refleja o no, por eso es el camino negro, ¿no? Que no hay luz, ¿no es cierto? El blanco, pues se supone que nos da luz, ¿no? Entonces, eso se utiliza en los seguidores de línea. A ver, input. No, es power quiere, ¿no? No es input, es un power. ¿Pero cuánto quiere este power? Sí, es un power. ¿En cuánto está? Nada, ya lo dejamos, Omar, ¿dónde estamos? Sí está. Sí está conectado. Así está conectado, ¿no? Así sería. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz que haya aquí, vamos a, ¿no? Se va a mover o no el motorcito, pues, ¿ya? Y todo lo demás queda igual. A ver, en el código, ¿qué vamos a modificar? ¿No? Pin 4. In 3 y 4, claro, porque es lo que sale, pues, ¿no? ¿Ya? Ah, necesitamos el analog read, pues, ¿no? Si hemos puesto el SA0, entonces en el loop vamos a necesitar un analog read. Int LDR igual a analog loop. Escapes. Analog read esto aquí ya no voy a necesitar esto puede ser no ya esto puede ser esto puede ser no a ver qué dice no analog read. Si el valor, ¿no? Ahora necesitamos, ¿no? If LDR era igual a 500, ¿no? Entonces voy a hacer esto. No, voy a mover en un sentido, ¿no? En caso contrario, al otro lado, pues, hi, ¿no? Este va a ser, mientras esté así, ¿qué voy a hacer? Yo lo voy a mover en al otro sentido, ¿no? Hi, este deberíamos colocarlo, mientras hi, este lo vamos a mandar al low, ¿ya? Aquí. Un segundo, por favor.
Si me están llamando, ¿no? A ver, ¿no? Obvio que esto va a correr, ¿no? Sí, no hay errores, ¿ya? Un segundito, mientras lo van probando. Ya está, ¿no? Me imagino que ya está. Ya, listo. Ya, entonces aquí, pues, esto, fíjense, este señorcito es el que va, el que va a ordenar, pues, si hay luz, no hay luz, dice, ¿no? Es el activo, ¿no? Chicas, creo que no vamos a poder ver el esto, ¿no? A ver, un poquito menos, vamos a, ya, ahí nomás, pues, ya se notará, pues, ¿no? Y se va a notar. Carambas. Ahí está, ¿no? Ahí está, giró, ¿eh? Cuando hay luz. Retrocedemos, aquí estoy, ¿no es cierto? Aquí estoy, ¿no? Ya paró, pues, todo, ¿no? Ah, no. Ya, a ver, uno, dos, tres. Ajá, en ese sentido, mayor igual. Siempre mayor igual, ¿no? Ah, en el otro sentido. Ya, ¿no? ¿O no? ¿Lo ha parado? Ya, a ver, vamos a revisar el código. Debería ser... Ah, high, no seas vivo, pues. Interest high, low. Ah, ya. Este, low aquí faltaba, ¿no? Low. Ya, ahí era. Está. Sentido contrario debe ser, ¿no? High, low. El IN4 en high, interest en low. Pero si es este menor... Entonces vamos a colocar este al revés, ¿no? Vamos.
¿No? Creo que sí. Este señor, vamos a pararlo. Aunque esté en el mismo, ¿no? A ver, vamos a ver si es cargar. Hay que cargar otro nuevo. Y ahí mismo nomás, ¿sabes? Ahí está, ¿eh? Cuando es menor, está en ese sentido, ¿no? Ya, ahora seguimos. Sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando, pero a ver ahí en ese sentido. Ahí está, cambio de sentido, ¿no? Las flechitas mismas, ¿eh? Entonces ahí ya tienen que colocarle más lógica, pues me voy para adelante, me voy para atrás, etc. Ya, les dejo un par de minutos para que puedan hacer esto. ¿Qué más? Ya, detengo la grabación de esto, ¿ya? Hasta esta parte detengo la grabación.